En 1786, un grupo de apaches chiricahuis acordó la paz con las autoridades coloniales y se asentó cerca del pueblo de Bacuachi, al norte de la Intendencia de Sonora. La paz era un proceso de negociación endeble e interminable. Los apaches condicionaron su permanencia en el asentamiento de paz y gran parte de la negociación giró en torno a valores indígenas de reciprocidad por medio de obsequios. La principal modalidad para sustentar la paz eran las dádivas españolas, particularmente en su modalidad de raciones de carne de res, entre otros alimentos proporcionados de manera regular a los apaches. Los indios de paz, a su vez, correspondieron a estos obsequios prestando sus servicios como aliados militares. En varias ocasiones, formaron parte de campañas militares y expediciones al lado de soldados españoles, en las que sirvieron como guías, exploradores, intérpretes, espías y guerreros. Según el antropólogo Marcel Mauss, entre las autoridades indígenas de Norteamérica, la dádiva generaba una obligación de reciprocidad que tenía dos principales propósitos: formar alianzas pacíficas y parentesco espiritual. Rechazar un obsequio o no corresponderlo era lo mismo que declarar la guerra. Además, seguir las reglas de reciprocidad significaba estar en comunión con la naturaleza, con los hombres y con los dioses, y mantenía a los espíritus malignos alejados. Los indígenas reconocían la propiedad privada, pero se esperaba que cada quien compartiera entre el grupo. Los misioneros y capitanes de presidio, por su parte, adoptaron los valores indígenas de reciprocidad a través de la dádiva y se convirtieron en parte de un sistema basado en relaciones asimétricas de poder, los españoles en su rol de patrones y los indígenas como subordinados. No obstante, los indígenas fueron agentes de su propia voluntad, ya que tenían influencia para negociar y podían ejercer presión para que los españoles cumplieran con sus demandas. Cuando los requisitos mínimos de intercambio recíproco no se cumplían, los indígenas rompían el pacto colonial y abandonaban los asentamientos.